Estoy en el Hotel Tequendama porque me enteré que uno de los artistas dominicanos está acá en este hotel hospedado. Es uno que recordamos con mucho amor allá en República Dominicana. Él es Omar Payano, ex integrante de la familia André, uno de sus vocalistas muy cercano a todo lo que fue esa historia. Está lanzando, digamos que a nivel nacional en Colombia, su carrera como Omar Payano y su orquesta, aunque también en eso hace un tributo sin lugar a dudas que a la familia André, y que ese título nunca se le va a quitar, ex familia André. Así que vamos a entrar aquí a su habitación, que parece que me van a dar permiso, para charlar con él un poco, saber de lo que ha sido su trayectoria en Colombia y cómo arranca esta nueva etapa de su vida con su carrera nacional como Omar Payano y su orquesta. Vamos a ver, vamos a entrar. Ahí tocamos. Dicen que hay un dominicano acá. Miren mi bandera aquí. Aquí está. Y tú debes ser la esposa. ¡Ay, qué guapa! Miren qué mujer tan guapa, ¿no? Como todas las colombianas, guapísimas. Muchos años tú aquí. Bueno, tú y yo somos como... Hay unos cuantos dominicanos que estamos muy chiflados, ¿no? El primero es el maestro Wilfrido, que decidió quedarse aquí. Yo y tú, pues más o menos tenemos el mismo tiempo. Claro, tú más en la costa colombiana. Tenemos un país de distancia. Sí, entre la costa colombiana, la costa caribe y Bogotá, es como si fueran dos países. Y yo se lo digo siempre a nuestra audiencia, de que Colombia, cada región, es como si fuera un país independiente. Entonces, por eso, en esta oportunidad... Omar está lanzando pues su carrera nacional, porque has tenido mucho éxito en el Caribe. Cuéntanos un poco de eso. Gracias a Dios, en el Caribe llegué en el 2011. En el 2011 llegué por allá, le dije un día así, como somos nosotros los artistas, medio loco, le dije, sí. Fernando, Ferna, yo le decía, Ferna. Al maestro Chavarría, al maestro Fernando Chavarría, ¿no? Él me decía, Omarucho, y yo le decía, Fernán, me voy para Colombia. ¿Cómo, Marucho? ¿Cómo va a ser este? Por ahí un toque. Me voy para Colombia, Fernán, allá te espero. Y arranqué para Colombia. Ya había venido varias veces con la familia André, imagínate, del año 99-2000, viajando para acá constantemente. Hice muchos amigos. Y allá la gente empezaba siempre a uno, a molearlo. Hey, pero vente para acá, ven para acá, ven para acá. Hasta que decidí, le dije a mi esposa, recoge los motetes y vámonos para Barranquilla. Porque ella también es acá, ella de Barranquilla. Ella de aquí, no quería venir. Quería quedarse allá en Dominicana. Quería quedarse allá. Claudia, ¿cómo así? Quería quedarse allá y arrancamos y ahí empezó ese caminar. La gente cree que la música es nada más en la parte bonita, sí, cuando uno está llegando. Chévere, sí, se tocó muchas puertas, se rompió muchos brazos. Sí. Brazos en el sentido de a los dominicanos. Trabajo, a los dominicanos, señores, ¿no? Porque no literal como en otros sitios. Sí. Y ahí fuimos poco a poco y hasta que llegamos a las manos de nuestro querido adorado amigo Álvaro Galeano. Que es un empresario muy exitoso acá en Colombia. Y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo y va a ser. De verdad no me lo creo. Es decir, Álvaro Galeano te convence, que es, digamos, una persona que queremos mucho y que le apuesta mucho a los artistas dominicanos, que tu carrera hay que lanzarla a nivel nacional, que ya no te puedes quedar solo en el Caribe colombiano. Esa es la idea, ¿no? Sí, nos topamos en los carnavales de Barranquilla. Allá él estaba con el maestro Wilfrido, compartimos tarimas. Y ahí nos conocimos y ahí él me dijo a mí, no, pero es que tú no, que yo tengo que... Que te vio con ese swing que tú tienes, Omar. Yo tengo que ponerte a sonar en Colombia, claro, tengo que poner sí. a bailar a Colombia contigo. Claro. Y empezamos el proceso de negociaciones hasta que se firmó el contrato y... Y ya está, ya eres un artista nacional y que vas... Exclusivo de él. Exclusivo de de Premium, se llama la empresa. Ya no tengo, mi manager no es mi esposa, ya el manager es él. Pero Claudia siempre va a estar ahí tras bambalinas. Siempre, siempre. Omar, en todos estos años en Barranquilla y ahora pues aquí ya en Bogotá, ¿qué esperas? Es decir, yo entiendo que debes tener muchas ilusiones, muchos sueños, que la gente conozca, que nunca va a dejar de existir la música que le haces un homenaje a la familia André, pero que hay música tuya, ¿sí? Sí. Que Omar Payano tiene una orquesta, tiene una banda que va a andar por todo Colombia.
y que lo que tú vas a hacer es ponerlo a gozar a todos. Sí, de entrada, lo digo siempre, voy, el nombre no se puede usar, pero como lo digo yo siempre, mi nombre es Omar Payano, ex Familia André, voy a ser Familia André hasta que me muera, porque me encanta, desde niño siempre me gustó ese estilo musical, me gustó el cantante que era Fernando, me gustaba sus composiciones, y siempre dije que ese legado voy a tratar siempre de mantenerlo por encima de quien sea. Me gusta porque me gusta mucho, de hecho estamos trabajando para actualizar algunas canciones. Estamos trabajando canciones inéditas. Yo creo que ya el mes que viene, si Dios quiere, sale el primer sencillo. Tuyo ya como Omar sí, Payano. Primer sencillo. Ya hablé con un amigo porque lo tenía frenado. Cuando empecé la firma, firmamos con Álvaro, medio se pararon un poco el proceso de la grabación que estábamos haciendo. Una canción hermosísima, me gustó muchísimo. Y hay otra canción que también la estoy trabajando de un amigo, quizás tú debes conocerlo. Se llama Víctor del Villar. Sí, por supuesto. Bueno, Víctor del Villar me regaló esa canción hace como 10 años. ¿Y cómo se llama esa canción? Esa canción se llama Ella Tiene Sabor. ¡Oh, caracha, mejor dicho! Esa vaina. ¿Y qué será? ¿Fusón, merengue, salsa? Esa vaina cuando salga. Sí, fusión, esa vaina. Una fusón ahí sabrosa. Esa vaina, Ella Tiene Sabor. Eso. Ella Tiene Sabor. No, esa canción es hermosa. Es como que me la hicieron a mí esa. Esa canción va a ser bien buena. Y estamos trabajando en eso. Y yo creo que ya en máximo 2 meses van a salir esos sencillos. Sí, de esta nueva etapa tuya. Usted es un EP, 2 canciones, sí. Es un EP. Porque ya no se está trabajando casi producción entera. No, uno tira una, tira la otra, la suena. Pero también me enteré, Omar, de que tú vas a hacer algo con el clásico siempre de la Familia André, con la reina, ¿cómo es? ¿De oro? Sí. ¿Qué piensas hacer con eso? Lo que pasa es que Álvaro, el manager, él tiene una marca registrada aquí en Colombia que se llama el Merengue de Oro. El Merengue de Oro. El Merengue de Oro. Yo le he hablado a nuestra audiencia del Merengue de Oro. Son los 50 años de la llegada del merengue a Colombia. Exacto. Y es de esta empresa de Premium del señor Álvaro Galeano que hemos hablado, el que organiza esto, el que ha puesto a sonar al merengue y lo mantiene con este de los 50 años. En toda de oro. Colombia. Así en es. Toda es Colombia. Admirable lo que él hace. Ese tipo hay que darle un premio allá en Dominicana. Sí, ¿oyeron? Se ¿oyeron lo merece. Allá, ¿cuáles son los nombres? Los soberanos. Los soberanos. Anoten ese nombre, Álvaro Galeano. Sí, se lo merece. Entonces resulta como si Merengue de Oro, lo que la marca que él tiene registrada hace muchos años aquí. Sí. Pegó con la canción de la Familia André, De Oro. De Oro. Okay. Entonces le están haciendo un arreglo a esa canción, actualizándola, la están llevando medio merengue fusón y hay unos invitados y en la cual vamos a hacer un feat con unos amigos que se llaman Dragón y Caballero. Un dúo que cantó hasta con Carlos Vives. Y déjame decirte algo de esos dos amigos. Ellos siempre quisieron grabar esa canción con el maestro Fernando. Mira. Y nunca se pudo dar el chance. ¡Qué coincidencia! Fernando no podía, linda, o no la cuestión. Y yo recuerdo cuando en esa época que yo venía para acá, yo lo conocí a ellos y lo puse en contacto con Fernando y ellos estaban muy pegados en esa época. Muy pegados. Pero muy pegados. Una época de oro. Y querían grabar esa canción con el maestro y no se pudo. Pero bueno, lo vamos a hacer nosotros. Como la vida tiene sus misterios. Entonces, De Oro va a ser una nueva versión con Omar Payano y Dragón Caballero. Yo estoy loca que salga eso. Omar Payano, ex siempre de la Familia André. No te vamos a quitar ese título, ¿oíste? Nunca. Ni deja que te lo quiten. Pero él ahora con su estilo, con su música, con su gracia, va a seguir contagiando a los colombianos a nivel nacional, porque ya en la costa tiene mucha gente loca ya. Y también los colombianos de fuera. Sí, los que están por fuera. De fuera. Bueno, ya saben, a buscar a Omar Payano, este ex Familia André, que lanza esta carrera nacional y que yo sé que va a ser un éxito como ha sido toda su vida. Un hombre con mucha gracia, con mucho sabor y que el mundo entero lo va a apreciar. Karen, gracias, compañero. Gracias. Bailando. Muchas gracias. A ver, Karen. Nuestra bandera. En San Pedro fue que sucedió. Divino. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas.